Estamos todos muy expectantes a ver qué es lo que ocurre en la interna que va a llevar a cabo el Partido Peronista. Es la primera vez desde 1988 que se realiza una interna para, en este caso, presidir el Partido Justicialista. Esa interna va a tener lugar el 17 de noviembre. Se han presentado dos listas, no se ha llegado a un acuerdo. Una lista está encabezada por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Para hablar de esta competencia, de esta compulsa, está con nosotros la ex ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos. ¿Qué tal, Kelly? Un gusto saludarla. Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, querida? Gracias por llamarme. No, al contrario, Kelly, nos interesa mucho que nos dé su opinión respecto de, bueno, de esta interna, que no es de lo más usual dentro del partido, que tiene una conducción en general verticalista o que llega a acuerdos de lista única en sus propuestas. Sí, en general la estructura partidaria se arma sobre la base de los acuerdos, pero estamos en una situación que es distinta después de lo que fue la derrota electoral. Y como no hubo una oportunidad de construir una lista única, me parece que no hay que dramatizar y que es adecuado consultarle a los afiliados y desarrollar una interna que espero pueda ser muy respetuosa, porque después del 17 de noviembre todos tenemos que trabajar juntos para derrocar a Milei y formular una propuesta que pueda reconstruir la destrucción que él va a dejar, no solo desde el punto de vista del Estado, sino en general de la capacidad de decisión de la Argentina. Bien, ¿y usted cree que las listas van a tener los avales suficientes? ¿Efectivamente se va a llevar a cabo esta interna o se va a judicializar? Mira, objetivamente, yo no sé cómo está construida la lista que encabeza, digamos, el gobernador Quintela. Sé que la nuestra, la que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, tiene más que suficientes avales, que hemos trabajado mucho en la recolección de esos avales. Nosotros, por ejemplo, yo participo de la agrupación NEP en la Capital Federal y estuvimos trabajando fuertemente en ese sentido. Uh-huh. Así que yo puedo hablar por mi lista, no me toca revisar la lista adversaria. Uh-huh. Y realmente creo que este proceso de reorganización es muy importante. Espero que nos acompañen masivamente los afiliados, porque el Partido Justicialista es el partido más grande de América Latina. Y el partido, en general, el peronismo siempre ha merituado muchísimo la necesidad de fortalecer un proyecto nacional. Somos un proyecto nacional y eso es mucho más que una cooperativa de dirigentes jurisdiccionales. Y necesitamos reflexionar sobre ese proyecto nacional y reformularlo para que pueda volver a enamorar a una mayoría de los argentinos y convocar a un frente que sea efectivamente mayoritario y que pueda ganar elecciones. Un problema que ustedes se enfrentan son los fondos para realizar esta interna. El gobierno dijo que no les iba a dar dinero, máximo 3.200 urnas que ustedes consideraron totalmente insuficientes. ¿Cómo se va a solventar semejante movida para cubrir todo el país y movilizar a 3 millones de afiliados? Mira, tendremos que hacer aportes. Yo más de una vez tomé algún crédito y me endeudé para compartir la responsabilidad de las necesidades que podía tener el Partido Justicialista. Creo que se cuenta con una cantidad de afiliados y adherentes que deberían poder resolver esta cuestión. No es mi tema. Uh-huh. No quiero hablar sobre algo de lo que no estoy participando.
porque eso es responsabilidad de la Junta Electoral que está vigente, no del Consejo que va a ser elegido, ¿no? Entonces, honestamente, no te puedo decir más que eso. Está planteada una interna y vamos a encontrar la manera de poder avanzar y poder consultar a las y los afiliados. Acá de lo que se trata, desde el punto de vista de la lista, es caminar, timbrear, hablar mucho, poner mucho el oído con los afiliados, las afiliadas, y convocarlos y convocarlas a votar por la lista Primero la Patria, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, recordemos para la audiencia que la lista que encabeza Ricardo Quintela se llama Federalismo y Justicia. ¿Y cuál es su opinión, Kelly, respecto de la actitud del gobernador Kicillof, que no se pronunció abiertamente apoyando a la lista de Cristina? Es decir, se mantuvo prescindente por lo menos hasta ahora. Todos los gobernadores se han mantenido prescindentes y a mí me parece una decisión inteligente porque todos ellos están bajo una enorme presión del gobierno de Milei, que los ataca cotidianamente con el recorte de recursos que legalmente les corresponde, como si fuera un ataque al partido político de los gobernadores y no como en la práctica es un ataque a las ciudadanas y ciudadanos de cada una de esas provincias. Ajá. Por eso los gobernadores, no, salvo Quintela, no están participando abiertamente de esta elección interna. Ellos tienen hoy un nivel de responsabilidad distinto. Esto es una elección en base al padrón del Partido Justicialista que vamos a empujar la militancia del Partido Justicialista a lo largo y a lo ancho del país, al margen de la enorme responsabilidad que hoy tienen los gobernadores de poder sobrevivir en esta frente a esta ofensiva de Milei. Uh-huh. Y de ser así, como usted lo describe, que el gobernador por prudencia no se manifestó los por ningún... gobernadores por prudencia. Ok. ¿Por qué Cristina lo llamó traidor, Judas, Poncio Pilato? Mira, eso no me consta. Yo no estuve en esa reunión y los que estuvieron en esa reunión dicen que cuando ella dijo eso no se refería al gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino a los gobernadores que le están facilitando los votos a Milei para ratificar el veto sobre la ley de financiamiento universitario y la ley de incremento a las jubilaciones. Ajá. Así que entonces se refirió al gobernador de Tucumán, por ejemplo. Se refirió a los gobernadores que van a compartir un asado de patriotas con Milei, suponiendo que acompañar esas decisiones implique algún grado de patriotismo. Distinta uh-huh. es la situación de Kicillof, donde me dicen a mí quienes estuvieron en la reunión, sí se refirió al punto de vista afectivo por la relación histórica que tiene con él. Pero no tiene que ver con esto, que es una conducta específica que todos los peronistas rechazamos. Bien. Bueno, Kelly, ¿cuál es su expectativa entonces para esta interna? ¿Usted cree que Cristina va a tener más chance de ganar? Hay gente muy muy enojada con lo que ocurrió en el último gobierno, con cómo quedó el país, con el nivel de inflación. Yo creo, honestamente, que Cristina va a tener un nivel de respaldo mayoritario. Creo, honestamente, que es la persona más indicada para conducir a un colectivo de compañeras y compañeros que estamos integrando la lista y que vamos a poner todo lo que tengamos de nosotros para poder hacer la reflexión adecuada sobre lo que pasó en la última etapa y sobre todo mirar al futuro y reformular nuestro proyecto para poder seducir a las y los argentinos y organizarlos para la reconstrucción de la Argentina después de Milei. Y no hay ninguna chance que usted vea de una lista de unidad.
La verdad que no estoy en este punto, no digamos. No estoy participando en este momento. Me parece que lamentablemente esas alternativas se agotaron antes del 19 en que se presentaron las listas. Bien. Bueno, entonces tendremos que esperar hasta que se realice la elección. Esto va a ser el 17 de noviembre próximo. Falta un poquito menos de un mes y esto va a quedar dilucidado. Muchísimas gracias, Raquel Kelly Olmos, por habernos atendido. A disposición. Hasta cualquier momento. Adiós.